¡Oh, right! Vamos a comenzar, mis queridísimos traders, esta sesión de la tarde del día de hoy, 21 de mayo 2020. Bienvenidos, bien hallados todos a esta segunda edición de Análisis de los Bancos Centrales, volumen 2. Vamos a continuar con esta serie, explorando un poquito la Banca Central General, sobre todo, qué están haciendo, leyendo noticias, viendo datos, analizando un poquito. Si vamos a, un, eh, a una hiperinflación, si vamos a una deflación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que voy a hacer es leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que invertir y hacer trading conlleva. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente internacional, perdón, digo internacional, educacional. Un momento, por favor. Hola Carlos, hola Tocayo. <coughs> voy a compartir la publicación, ¿de acuerdo? Y ahora os voy comentando. Bien. Voy a compartir la publicación un segundito, chicos. Si puedo. Listo. Bien. ¿Qué pasa? Buenas. Guten Tag. Internacional también. Hola, Carlos, Gustavo, Pepe, Eric, Alejo, Diego. ¿Qué pasa? He descubierto, creo que ya sé también por qué tengo un problema con Facebook también. Aparte de que, obviamente, cada vez que lo cambian, me echo a temblar. Creo que tengo un problema con la IP aquí. <laughs> tengo un problema con la IP aquí en, en la oficina que tengo en casa. Porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4 equipos. Y me parece que es un problema que tengo con la IP. Y por eso no me deja muchas veces. Tengo muchos problemas en conectar. Pero creo que tengo ya la solución. ¿Vale? Ya sabéis cómo es el tema. La informática muchas veces... <laughs> No es una ciencia exacta. Hola Daniel, nos saluda desde Ontario, Canadá. Hola Kiko, Juan David, buenas tardes. Puedo mirar un momentito el mercado mientras, si queréis, mientras entra un poquito la gente. Pero ya veis que no se ha movido prácticamente. Algunos pares se han movido un poco más. Pero la verdad es que el día ha estado más o menos tranquilo. SP500 no ha hecho máximo. Eurodólar lo intenta, pero tampoco es que descubra nuevos máximos. El oro, como digo, fijaros que está empezando un poquito a tener ya caída fuerte. Atentos, esto sí que puede ser una venta. Ya estamos fuera de hora, pero bueno, lo que os comentaba esta mañana en el Café y Mercados, ¿no? Esta mañana os lo comentaba, que el oro en diario un retroceso hasta esta zona, pues es totalmente factible. Vale, entonces atentos, atentos. Hola Cristian, Gudiel, Pablo, Gustavo, ahora lo miramos, Hendrix. Entonces es, es interesante estar atentos del oro porque ha estado arriba muy fuerte. Me gusta esta venta también, ¿por qué? Porque tiene una rotura falsa del máximo y eso le da fuerza, le da fuerza. Hey. Da fuerza a la venta. Aunque la tendencia es alcista. Aunque la tendencia es alcista en el oro, esto es algo interesante, ¿vale? Esto es algo interesante en el oro. La plata también puede caer algo más, pero bueno. acordaros de lo que os dije del del yuan chino, ¿vale? Que muy probable lo vayan a devaluar y el dólar yuan, que lo tenéis en Tickmill para operar también, alcance nuevos máximos. De esa manera China compensa cualquier arancel que le ponga a Estados Unidos al devaluar su moneda. Tontos no son. Entonces atentos porque ahora como otra vez estamos con un tono otra vez más de competitivo Trump con China, China con Trump, bla, bla, bla. Eso puede hacer que el dólar contra el, el yuan chino, CNH, consiga aumentar y sacar el máximo. Atentos. Hola Tiago, hola Edgar, hola Sergio, Pablo. Bien, vamos a seguir con la serie de los bancos centrales. Y va a ser una serie también explorativa, ¿vale? También un poquito de hacerlo juntos, ir leyendo, ver qué qué ideas se os ocurren a vosotros también. Yo tengo aquí algunas anotaciones. Vamos a comenzar primero repasando un poquito la información del último día. ¿vale? Debido a la pandemia, ya sabéis que los bancos centrales han ampliado sus programas de compras o crean nuevos programas de flexibilización cuantitativa o Q, QE, ¿vale? Programas de compras de activos, todos los bancos centrales, aparte de bajar los eh, tipos de interés, obviamente. Vale, entonces el tema eh, se espera una disminución global del PIB durante este año y el año que viene, ya lo han dicho, esto es importante. Lo que pasa ahora es que ahora va a haber pues unos shocks económicos que siguen pues el, la política monetaria fiscal sin precedentes, que ha habido una respuesta muy muy, muy fuerte, ¿no? Y esto nos puede llevar, como puse aquí en escenarios económicos, qué escenarios económicos nos puede llevar, pero sobre todo, vamos a ponerlo aquí, las políticas actuales pueden desembocar en una en de la deflación, ¿vale? La temida deflación o una hiperinflación, ojo con eso. Esto es importante que estéis atentos. Y ahora voy a explicar qué por qué y qué detalles podemos sacar para tener una buena previsión, una buena anticipación y explicaré lo que significa esto. muchos analistas, muchos economistas tienen ahora una discusión amplia eh, bajan, basándose en evidencias muchas veces no, pues las tiendas, las tiendas van a bajar los precios para poder atraer a nuevos clientes. son cosas básicas. O... La, el material, por ejemplo, de material eh, que compramos para el día a día en casa, o pues puede subir, porque la gente está eh, está en su casa y ahora tiene tiempo para trabajar en su casa, las compras de Amazon han subido, toda la, na, estoy seguro que aquí todos hemos hecho alguna compra por internet estos días, ¿cierto? ¿Cierto o no? Seguro. Todos hemos hecho una compra online en esta cuarentena. Todo el mundo aquí en la sala. Si alguien no ha hecho una compra online en la cuarentena, que lo diga. Entonces ha habido mucho mucha demanda, ¿vale? Son microobservaciones que se dicen y son interesantes, pero no nos da el dibujo completo. Yo creo, para mí, que la deflación, son más, el riesgo de deflación es más grande que el riesgo de hiperinflación, ¿vale? Vamos a dar algunos puntos, pero primero voy a repasar. Bueno, voy a leer eh, algunas anotaciones que tengo aquí simplemente sobre el tema de la inflación. ¿Bien? En principio el tema del COVID lo que dio es una. Bueno, para por qué podría haber inflación ahora, ¿vale? El tema del COVID ha dado pues un shock a la oferta, ¿vale? A las cadenas de, 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 de supply, de las cadenas de, desde el productor. Hasta el consumidor final. Y esto sigue dominando desde un aspecto de negativo toda la demanda en algunos sectores, sobre todo en sectores servicios, lo que puede hacer que haya precios mayores. Es decir, si yo ahora quiero vender, tengo una fábrica, tengo un hotel, tengo algo, quiero vender un servicio para equilibrar la pérdida de producción, de beneficio, de ganancia es posible que aumente el costo del servicio para poder equilibrar mi pérdida, ¿vale? Porque no estamos en una situación normal. Entonces, si mi ganancia disminuye enormemente, estos son los, digamos, las razones de la que puede generar inflación en los precios. Yo subo el precio. ¿Por qué? Porque si no, pues no puedo recuperar los meses y así encuentro un cierto equilibrio, por así decirlo, en el medio. Porque si no, no podría equilibrio, ¿vale? No podría eh, equilibrar, balancear las pérdidas que he tenido estos meses. Esta es una opción. Entonces ahora ciertas cosas. Es una posibilidad que, eh, sobre todo en los bienes y servicios, pueden subir el precio a corto plazo, ¿vale? Que vayas a un hotel y te digan, pues el hotel vale más. Y te digan, ¿por qué? Pues porque tenemos la mitad de habitaciones. ¿Por qué? Porque no nos dejan tener tanto aforo. Entonces tengo que pagarte más, tienes que pagarme más, porque si no, yo no puedo pagar todo lo que el costo que me lleva llevar un hotel un servicio quiero comprarme no sé qué pues yo te lo tengo que vender más caro porque he vendido mucho menos y no me merece la pena venderte tan barato esta es una de las opciones de las ideas bien Do, dos sobre todo de la inflación ahora estoy hablando vale escenarios inflacionarios vale voy a poner aquí algunas listas algunos temas que ya tengo eh, tenía preparados Entonces, la primera razón, ¿vale? Vamos a poner y luego vemos cuál puede ser, cuál pensáis vosotros que tiene más probabilidades de pasar. Aumento. Eh, hay un shock en la cadena de supply, ¿vale? De, 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 desde el consumidor final, desde el productor al consumidor final, en la oferta, ¿vale? Hay un shock en la cadena de oferta, de demanda, podríamos decir también. Oferta y demanda, ¿vale? Ese es el supply ahí. En los productos y servicios que puede desencadenar precios mayores o inflación. Dos, la deuda pública y privada está aumentando. y eso, normalmente, también suele llevar a inflación. vale? el tema de la, del covid y del virus, de acuerdo, puede llevar a una, desglobaliza, una desglobalización y populismos. y esto también es inflacionario. vale? ¿Por qué? Porque al ver una desglobalización, si yo en vez de querer comprar un producto, uh, pues eso, pues a China o a otro lugar o a otro país que tiene, aquí lo veis bien, no, voy a poner un color que se vea más o menos bien. Si ahora miro el chat, si yo como la globalización lo que hace es equilibrar mucho los precios, pues al de ser más desglobalizado el, el mundo, pues eso genera inflación, los populismos también, no compra productos. Vale, pero si yo quiero comprar un producto que no se hace en este país, tengo que encargarlo, me va a salir más caro o tengo que ver, buscar cómo me busco las castañas. Tengo que, que conseguir ese producto y al estar el mundo menos globalizado, porque la gente cierra fronteras, la gente hay populismos y tal, y tal, y tal, eso genera inflación también. Eh, de una manera estructural también en, en la cadena, vale, porque ya no puedes pedir fuera ya nada, ya todo que se haga aquí en tu país, etcétera, vale? Ahora miro el chat y me decís qué opináis. Eh, Pastrana está cerrado, como te ha comentado Juan David, muchas gracias. Solo está para cerrar. Porque eh, bueno, pues el Bren hubo hubo pues, problemas de liquidez, de movimiento. Y bueno, pues TICMIL decidió parar un momento la, 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 la posibilidad de que puedas operar aquí. ¿Qué más? no necesariamente porque si los precios están más altos el consumo puede bajar creo que la inflación tiene más que ver con la demanda del dinero estos son simplemente pequeños datos, Tiago, ¿vale? son simplemente pequeños datos el shock en la cadena de oferta y demanda puede hacer las dos cosas puede hacer que los precios suban, puede hacer que los precios bajen también, ¿vale? porque habrá personas que no le va a interesar abrir el negocio porque no va a ir nadie, ¿vale? y otras personas, otros en negocios precisamente lo van a bajar el precio para atraer más clientes. Este shock en la cadena de oferta y demanda puede tener las dos. Esta también iría en la deflación, ¿de acuerdo? Este es el número uno. Puede generar deflación y puede generar inflación el shock en la cadena de oferta y demanda. El consumo no es que haya bajado por los precios, ha bajado porque no había posibilidad de consumir muchos productos y servicios. Lo que pasa es que ahora el productor, sobre todo, no va a tener mucha motivación de producir nada, vendiendo encima más barato. Muchos productores no tendrán motivación de producir nada, igual que está pasando en España. ¿Qué está pasando? Hay muchas zonas de España en los cuales los bares ya pueden abrir, bares, restaurantes, lo que sea, en pueblos, en pueblecitos, en ciudades, en ciudades más pequeñas. ¿Y qué está pasando? Que no abren. No abren siquiera, ¿por qué? Porque no merece la pena, la gente no va. La gente no va. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Abrir y venderlo baratísimo o abrir y subir el precio y que encima también lo mismo, ¿no? O abres y regalas el producto o abres y lo vendes muy caro también para compensar. No puedes llenar tu local aunque lo vendas barato porque tienes la mitad de aforo y la gente ni siquiera va a ir porque tiene miedo y está cagadita de miedo en casa que yo lo puedo entender porque hay personas pues los grupos de riesgo y tal pues puedo entender que tengan que tengan cierto miedo no entonces pues eh, claro eso hace que los bares aunque ya puedan abrir o muchos sectores ni siquiera van a abrir no les merece la pena pierden menos dinero porque así no tienes que pagar la luz el agua empleados yo qué sé y cierras y punto es complejo vale puedo llevar ambas cosas la inflación en precios. Carlos, como la trampa que están haciendo los bancos, pides un crédito y te dicen que préstamos a tal interés y después de unos meses te suben más los intereses y resultas pagando el doble o hasta el triple de la deuda. Mm, depende del, del interés que. del producto que, que compres, claro. La devaluación de las monedas afecta a las importaciones. Eso es correcto, Daniel. Hola Andrés, hola Edi. La inflación obviamente también se va a ver influenciada por haber más cantidad de dinero también está claro por haber, pero eso a corto plazo todavía no porque las ayudas van a tardar un tiempo en llegar, ¿vale? Y es lo que está pasando en España con los ERTEs, hay muchas personas que no han cobrado el ERTE, familias que no están cobrando los ERTEs que se han hecho y eso se ha hecho hace nada, hace dos meses y ya están teniendo problemas de cobrar, entonces el Banco Central Europeo y todas las ayudas que nos están, que nos van a dar llegarán de aquí a seis meses, pienso yo, va a tardar, entonces de aquí a que eso llegue los precios pueden, eh, pueden subir, perdón, pueden caer, puede haber deflación. Bueno, ahora vamos a ver los, las cosas que pueden producir más inflación. Llevo tres. Bien. Si la productividad es más lenta, debido, pues a porque no hay mm, interés por los productos, porque los márgenes de beneficio eh, se quedan mucho más pequeños, los márgenes de beneficio van a estar súper ajustados, pues esto también puede hacer que haya inflación, porque hay menos productos. Entonces, si yo me quiero comprar una silla, pero se hacen solo 10, vamos a pelearnos todos por esa silla y el propio mercado va a hacer que esa silla llegue uno y pague 500 euros por la silla. ¿Cómo? Pero si esa silla no vale 500 euros, ya, pero es que no se están haciendo sillas, porque la productividad se ralentiza. Hay menos interés. Menos conocimiento, también se pierde mucho el, el, el know-how, el saber hacer, porque muchos se, se despide a de personas, se, hay muchas empresas de China o de fuera que ya pues no vas a comprar, que ya compras aquí, lo que hablamos de los populismos, y tienes mucho menos margen, un margen menor. Menos producción, menor margen de beneficio para los productores. Y esto lo que suele llevar es a un crecimiento más lento y menos demanda, que puede aumentar la inflación. ¿Qué más? 5. Obviamente hay eh, argumentos inflacionarios para la política fiscal de Estados Unidos, la, los paquetes de compensación que van a ir directamente al dinero de la gente, lo que se llamaba el helicóptero money <laughs> hace tiempo, vale, que era pasar con un helicóptero, ¿no? Tirando dinero a la gente directamente en la calle. Esto son argumentos inflacionarios también, todo esto. ¿Por qué? Porque además eh, los beneficios del desempleo que hay ahora en Estados Unidos están un poquito por encima de la media de las ganancias de los salarios, en la parte baja de los salarios. Es decir, te ganas más dinero con las ayudas. están al mig, cerca del nivel de los salarios más bajos. Entonces, es decir, si un carpintero, si un panadero gana al mes, yo qué sé, mil dólares, y las ayudas que te van a dar por el tema del COVID son 900 dólares o mil dólares, pues ¿para qué voy a hacer yo pan? Si me dan un subsidio y me dan más o menos lo mismo. ¿Vale? O sea que esos subsidios del desempleo de Estados Unidos, como van a dar bastante dinero, eh, pues bueno, esto en teoría eh, mayor beneficio debería llevar a que los panaderos o la gente que cobra poco demanden mayores salarios si les vuelven a contratar. ¿De acuerdo? Pensar en esto. A mí me despiden, soy panadero, me pagan mil dólares al mes y ahora de repente me van a dar una ayuda, un subsidio de 900 sin trabajar. Pues oye, y me llaman otra vez de la empresa. ¿Te quiero contratar otra vez? Pues por mil quinientos dólares, si me están dando 900 de ayuda. ¿Bien? Esto también es inflacionario. Se van a demandar sueldos más altos. Hay inflación en los sueldos. Porque como el dinero es gratis, prácticamente, ¿vale? Y ahora os voy a dar una última razón, la razón 6 de periodo de por qué hay más puede haber más inflación, ¿vale? Y ahora miro el en los chats. Es la última y la más importante de, los, de, lo, de la hiperinflación, ¿vale? La el programa de Quantitative Easing abierto de Reserva Federal ha resultado en que la, el, la balanza de activos de la Fed está explotando al alza. Y parece que no estamos ni cerca de que termine. ¿De acuerdo? Aumentar la base monetaria es inflacionario, ¿vale? Sobre todo para los activos. Ahora lo explico. para los activos en general, ¿vale? Activos financieros, activos de bienes inmuebles, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Si tú vas a estar imprimiendo, 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 imprimiendo y dando y dando y dando y dando y dando y dando crédito barato, ayuda, 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 créditos, 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 va a haber una demanda por activos. Ahora no sabe la gente dónde poner el dinero. Los bancos, las empresas van a pedir créditos, van a invertir en activos financieros y esos activos van a subir de precio. ¿Por qué? Porque tú te apalancas con la deuda que te dejan, tú pides dinero a un crédito mínimo sigues pidiendo dinero, porque la Reserva Federal está imprimiendo, prácticamente te obliga a que le pidas un préstamo, te van a llamar al trabajo, al, al manager, al CEO, hola, ¿qué tal? la crisis del corona, cómo va, estáis mejor, ¿no necesitáis dinero? ¿seguro? para pagar deudas, o para invertir, o para I más D, para lo que sea, ¿no necesitáis dinero? sí, te van a llamar ofreciéndotelo, te lo van a tirar a la cabeza el dinero. Entonces al aumentar la base monetaria, es decir, cuánto dinero hay ¿Qué programa hay de, 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 de producción de papel? ¿Cuánto dinero, cuánta deuda se pone? Eso es inflacionario, sobre todo para ciertos activos, porque muchas empresas y muchos bancos van a poner dinero, ese dinero que se ha prestado ahora, en activos financieros. ¿Vale? Porque además no van a invertir muchas veces en gente o en personas o en economía real, sino que van a invertir en activos, se van a apalancar con esa deuda. ¿Vale? Estados Unidos tiene ahora mismo ya una QE Eternity, vamos eh, abierto. No, no han dicho el programa de la Fed es abierto, no es, no tiene límite de impresión de dinero. Y esto es también inflacionario, de acuerdo. Ahora mismo está, ¿cuánto? 60 billones al mes de, de, de tresurbils Bills, eh, Security Federal Agency, están comprando un montón de cosas, ¿vale? Hola a todos, hablemos de inflación nivel Thanos, dice Carlos, es así, voy a ver el chat, así es amigos. Hola Julius, voy a leer los comentarios un momento. Edi, ¿qué opinas de que la inflación ayuda a que los países paguen sus deudas? Mm. Depende, depende, depende. Un poquito de inflación está bien, te puede ayudar a pagar la deuda, porque tú estás cobrando, si fuiste capaz de, de, de pediste una deuda barata que eso también es lo que quieren hacer también para incitar a las personas, empresas, y bancos y países a pedir deuda, obviamente. Por eso los tipos de interés están al mínimo casi todos. Por eso, fijaros, ¿eh? se barajaban tipos de interés negativos del dólar, negativos para que no tuvieras el dinero en el banco y montaras empresas y te movieras y para eso, para que no haya deflación, que es, que es lo más probable, lo vamos a hablar ahora. Bueno, depende, depende de, 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 de lo que suceda en estos meses, ¿eh? No sabemos. Entonces mira los tipos de todas las monedas, 0.25, 0.25, 0.25, 1, 0.10, 0, 0.10, negativo, 0.75, ¿vale? Entonces, bueno, eh, tú pides deuda barata, te la dan barata, como estáis viendo, por el camino se irán aumentando los tipos, claro, cuando vayas, el banco vaya dando préstamos a este tipo de interés. El truco también es el siguiente, ¿vale? Y es muy sencillo. Los bancos, los bancos comerciales van a pedir ayudas, ayudas a la banca central. La banca central va a dar ayudas a los bancos, entre muchas otras, muchos sectores. El banco después le va a pedir, pues eso, déjame euros a 0%, gratis. Me dejas euros gratis. Con un. me dejas un millón y te doy un millón, un euro mañana, ¿vale? Con ese millón, yo luego ¿qué voy a hacer? Voy a comprar deuda de los países, que encima han sufrido mucho. Entonces, los países de la deuda, como, como tienen una prima de riesgo más alta, pues te le va, vas a comprar, le vas a apretar, le vas a comprar una deuda más alta. Entonces, ahí está el truco, ¿vale? Si el país, si España tiene una deuda, yo qué sé, 3%, 4%, la prima de riesgo de los bonos, y tú estás pagando el interés. Dónde tengo el calendario, aquí. Y tú estás pagando el interés a 0.25 por poner algo, vas a sacar 3%, 3.5%. Vas a sacar un montón con dinero del propio Banco Central. ¿Vale? Va a haber esa intermediación. Obviamente, el Banco Central también va a comprar bonos. También. O sea que esto, ojo. El tema de la inflación que me preguntaba Alejo, un poquito de inflación está bien porque si tú pides la deuda barata, que eso es lo que me interesaría, y luego vendes tus productos y servicios un poquito más caros, pues generas más ingreso, más dinero y puedes pagar la deuda más fácilmente porque tienes más dinero. Exacto. Las tasas de interés de momento yo creo que las van a mantener a como están. Está claro, Tiago, también eso es verdad, que ahora están tirando de ahorros, pero no mucha gente, porque, ojo, el que pueda, ¿eh? Porque aquí, a ver, imaginaros una cosa ahora, voy a hacer una pregunta que a lo mejor no es cómoda, pero... Si supongamos que ahora mismo nosotros, cualquier persona aquí, yo, vosotros, yo me quedo sin cero ingresos, por lo que sea, da igual cierra el mercado lo que sea no tengo ingresos no, tra no tengo trabajo vale y no gano nada cuánto tiempo puedo estar viviendo cuánto tiempo vais a poder sobrevivir si no ganaréis nada ahora cuántos ahorros tenéis yo puedo aguantar un tiempo pero al final la gente las personas y yo también vi vivimos mucho a al día a día no puedo aguantar un tiempo un año lo que sea tal depende de la situación, de si tienes una casa, de si pagas un alquiler, de si tienes hijos, pero no creo que se aguante mucho mucho tiempo con los ahorros. La gente vivía al día, vivía al día y esa es la trampa también, porque estábamos todos. Yo no, pero mucha gente. Eso. El último móvil nuevo, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 10x, iPhone 10x u, iPhone 11, 11 u, 12, 12 i, 13, 13 h. Tío, y te estás comprando un móvil nuevo cada día y luego no tienes dinero ni 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 sabes ni para eh, pasar dos meses sin trabajar entonces ese es el problema la gente no ve más allá del mes siguiente sí Eddie es que he tenido problemas con el Facebook por mi IP de los equipos que tengo en casa y me da un dolor de cabeza hoy hasta que he podido conectar brutal hmm. Hola Jonathan, estamos viendo qué escenarios inflacionarios, qué razones pueden llevarnos a un escenario inflacionario a nivel global. Aparte, obviamente, de, pues, de, de, de la impresión del QE. Aquí estarían todos los programas de impresión de dinero. Vale. La inflación, dice Alejo, es considerada como impuesto no legislado por la devaluación del poder adquisitivo de las personas, dado que los intereses nominales tienden a quedar por debajo de niveles de inflación. Los ahorradores ven cómo disminuyen sus ahorros. Exacto, exacto, Alejo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, Para mí es un poco, eh, un poco el robo, la estafa, un poco la mentira, un poco, ¿no? De la inflación. Un poquito, ok. Pero si yo tengo 10.000 euros ahorrados, ahora, con la inflación que puede haber, pues compras menos cosas, como tú dices. Pero claro, eso también tiene una cara B. Si yo también eh, tengo un producto, un servicio o un trabajo, voy a subir los precios. Mis ahorros van a valer menos, pero voy a ganar más. Esa es la trampa que te venden, un poco la doble cara. No pasa nada, porque si tienes activos o trabajo o algo que ofrecer, lo puedes vender un poquito más caro y así compensas la pérdida de valor adquisitivo. Para mí es un poco estafa, porque estás perdiendo, eh, es injusto a las personas que ya tenían ahorros están perdiendo su poder adquisitivo, tu dinero vale menos, no es como la típica esta frase o la típica película del oeste, ¿no? Que vamos a robar un banco en el oeste y se llevan 100 dólares o 500 dólares del banco, ¿no? Bonos de mil dólares del estado y mil dólares es como wow, mil dólares ahora no te compras el iPhone ni siquiera, ¿vale? Hola María no Después de cambiar el patrón oro, pasamos al sistema basado en deuda. Obviamente, comenta Alejo. Está claro. Los bancos centrales imprimen dinero que no está respaldado. Lo que hace es vender bonos sobre la deuda y así se mantiene ese respaldo. Pero al momento es solo aire, confianza, no más. Claro, es dinero fiduciario. La deuda es un poco lo que la gasolina. Eh, pero que estás quemando algo que es como déjame más deuda para pagarte de la deuda anterior. Y ya ese es el, en el juego en el que estamos. Y luego ya se vende la deuda. No, yo no te pago. Pues bueno, mira, yo te voy a vender mi deuda. Esta empresa, esta persona, este país me debe dinero, no me paga. ¿Lo quieres tú? Toma. Y lo vendes a otro tipo de interés. Y ya, pues es una cadena de, de finanzas de, de ficción, que decía Antonio Saez, de la magia. Es así. El patrón oro sería imposible volver a, volver a, a ponerlo, sobre todo en Estados Unidos. Porque... Vamos a ver el clock... Estados Unidos no tiene oro suficiente. No tiene oro suficiente para pagarte... ¿Cuánto hay aquí? 3 y 3, 6, 9, 12. Esto que son 25 trillones. Madre del amor hermoso. Estados Unidos no tiene ese dinero. No tiene dinero. La FED de Fort Knox está vacío. Bajas a, hacer, a ver una auditoría y no tienen ni un lingote. No, ten, no tendrían. No tendrían dinero para pagar la deuda. Y mira qué nivel sube. Está subiendo a un nivel. Puf. Y sobre todo hay que mirar esto también. Aquí es donde se pierde luego la deuda con el Producto Interior Bruto. 134%. Estados Unidos se puede pasar un año trabajando y gastar todo el PIB en pagar la deuda que sigue, sin, sigue, debiendo, sigue debiendo dinero. Todo el dinero que gana en un año de impuestos, de, vamos, de Producto Interior Bruto, y sigue debiendo dinero. ¿Vale? Y luego el interés en la deuda, aparte. Luego el interés de, de, de deuda que va subiendo. Bueno, bueno, bueno. No puedes poner el patrón oro aquí, ni loco. No puedes. No tienes oro suficiente. ¿Vale? Master, ¿qué opina de que el gobierno de Estados Unidos suspende la ayuda al FMI? ¿Pero lo han hecho ya o no? o a la Organización Mundial de la Salud. ¿FMI o MS? Pregunta. Sí puede ser, Pepe. Bueno, el tema es que esa deuda no se va a pagar, obviamente, pero bueno, que la van a dar a un precio tan barato. Esa es la excusa, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? La van a dar a un precio muy barato. Carlos, pero vení, pero Suiza todavía ellos tienen los tipos de intereses negativos, sí. Pero bueno, porque está, eh, Suiza ha tenido ya inflación desde hace mucho tiempo, mucho tiempo eh, con unos precios bastante altos. El euro suizo, no os lo perdáis también. Suiza es otro cantar, es completamente diferente y es un país muy pequeñito, tiene muchísimo dinero, mucha riqueza, es totalmente diferente. Entonces ese tipo de interés negativo eh, no les va a afectar igual que a otras economías. Entre el caos es como lo que está pasando. En Chile no tienen trabajo y en cuarentena y están aguantando. Hombre, por eso están en protesta, yo lo entiendo. Mastery, la carrera contra la vacuna... La carrera contra la vacuna, el país que la obtenga primero, ¿eso cómo afectaría el panorama? Pues no sé, pues eh, da igual el país que la obtenga primero, porque será la, el país que sea dueño de la empresa que la obtenga primero. Pues van a ganar más dinero, van a todavía ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Una vacuna normalmente se tarda años en desarrollar, tienen muchísima prisa porque hay muchísimo dinero en juego. Lo importante es que ya han dado miles de ya han dado miles de millones para ayudar al tema de las vacunas, solo para el desa para el desarrollo de las vacunas. Ya han dado mucho dinero. Después el que saque la vacuna, pues va a tener una lista de espera de compradores de locos. Visto lo visto, porque nos lo están vendiendo muy bien. Eh, lo que no se puede hacer es, desde mi punto de vista, es eh, tradear, tradear, operar, o sea, negociar vacuna por libertad otra vez. Es decir, no es que si no hay vacuna, no vamos a volver al estado anterior de, de libertad o democracia. Eso no me parece correcto. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿O cuarentena perpetua o vacuna? ¿O cómo? ¿O salir todos con las máscaras siempre? ¿O, o cómo? No entiendo. ¿Solo vamos a, poder, a la, poder volver a la normalidad si nos vacunamos todos? Esto es un poco extraño, ¿vale? Y me da que pensar. Hay mucho interés, hay mucho interés económico en la vacuna. Joder, es que el que no lo vea pues es ciego. Se va a pagar con impuestos encima, además, probablemente. Es complejo, es complejo. Eh, desde luego que el que saque la vacuna pues va, a tener, va a ganar muchísimo dinero. Ni entre todos los ricos se paga la deuda de Estados Unidos. Claro que no, Fernando. Lo único que puede salvar a este mundo es una redención de la deuda, dice Pepe. <laughs> me gusta eso, me gusta la idea. Eso hay algún. Uh, hay una película que habla de esto. En el, es en el, el Fight Club, el Club de la Lucha de David eh, Fincher, ¿no? Es el director con Brad Pitt y Norton, Edward Norton, que lo que hace al final, bueno, no quiero dar los spoilers, ¿no? Pero es lo, que, lo que buscan es eso, ¿no? Deuda cero, volver otra vez a la deuda cero, ¿no? Pero eso, si no se hace de una manera correcta, podría llevar a volver a la época de las cavernas, otra vez, porque es como... Pues, no sé, eh, es curioso, es un concepto curioso. Eso Pepe sabes, ¿no? Que sale en esa película luego. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Lo de la deuda cero, eso sale en el Fight Club, en el Club de la Lucha, que creo que está basado en un libro, además, una novela me parece. Una película muy, muy loca, muy interesante. Que, que bueno, es lo que es loquísima la película, Club de la Lucha, Fight Club. Y, y habla de eso, de deuda cero. Pepe, al final es lo que quiere hacer. ¿no? Es una opción, la condenación de la deuda, se ha usado muchas veces, pero una deuda total, una redención total de la deuda, habría que hacer una redención total de todo, de la deuda, de muchas otras cosas también. Es interesante, pero a ver cómo se volvería a empezar otra vez. No, es que la deuda es, es, es el motor. Entonces... Vale, a ver un momento que estoy leyendo los comentarios, quiero enseñaros también ahora un poquito de escenarios deflacionarios, que es lo que quería mirar hoy porque claro, es que son tantas cosas, que esto ojo, ¿eh? Ojito. Primera regla del club de la, de la lucha, es no hablar del club de la pelea. Sí, así se llama. Eso es la primera regla, exacto. Me llamo Robert Paulson, ¿os acordáis? Mi nombre es Robert Paulson. Bob es un peliculón, obviamente. Brad Pitt y Edward Norton en estado de gracia. Y el director es que es buenísimo. Eh... Gracias, Alexander. ¿Te están gustando la clase? <laughs> Yo ya sabéis que en el tema, o sea, no, no es que. Yo tampoco soy un, aquí un súper en plan conspiranoico y tal. Soy bastante escéptico y bastante crítico. ¿eh? Pero claro, hay muchas cosas también que estudiando y analizando, pues. ...están delante tuya, se están viendo delante tuya... ...en todas las crisis hay intereses... ...hay intereses y hay participantes, jugadores... ...que tienen agendas escondidas... ...que se van a aprovechar de la situación... ...a río revuelto ganancia de pescadores... no ...yo ya me da igual si el virus ha sido creado o no... ...si ha sido un accidente o no... ...eso me da igual... ...lo único que sé es que hay participantes... ...que se quieren aprovechar de la situación... ...como ha pasado en muchas otras ocasiones... ...porque lamentablemente... ...algunos seres humanos son así... Por educación, por cultura, por lo que sea, son, son, así la gente. Entonces hay muchas personas que hasta que no eliminemos esa codicia o esa a ah, mi beneficio a costa del otro. Entonces ahí ese es el problema. Hay que evolucionar a una siguiente, un nuevo paradigma. ¿Vale? Entonces yo os puedo hablar de un montón de cosas de teorías conspiranoicas que he leído muchas y he investigado también, obviamente, porque es un momento importante y hay que investigar eso está claro, en los momentos importantes, ni tanto creerte, que esto es lo que yo le digo un poco también a los amigos y a la gente, ¿no? si te crees todas las teorías conspiranoicas, como tanto creerte todo lo que te digan en la tele, ambos extremos son malos. Ni todo lo que leemos en el periódico y en la tele es cierto, o son medias verdades, ni todo lo de las teorías conspiranoicas es cierto, son medias verdades también, hay que buscar un equilibrio. Eh, buenas tardes, Diego. Carlos, perdón que interrumpa. Indicaste que podríamos revisar tus vídeos sobre análisis de divisas, FIBOS básicos. E intentar buscar esos foros de TickMill. Tener... Eso es muy sencillo. Solo tienes que ir aquí, Facebook. Y aquí pones TickMill Español, como está hoy. Por ejemplo, pongo Fibonacci. Vale Y busco TickMill Español, Fibonacci, el nombre que de la clase que quieras buscar. Le vas a buscar. Estrategia con retrocesos de Fibonacci 2, diciembre de 2019. Mira, otra, Ecuabendario. Estrategia de retrocesos con Fibonacci, enero de 2018. ¿Vale? Eh, me apetece para Swing, que decía el otro día. Pues Swing, pones Fibonacci en español. Swing. Todas las estas que hayan tenido nombre de Swing te van a salir por aquí, ¿vale? Vídeos. Estáis viendo bien el vídeo porque ahora se me está yendo y no quiero tampoco... Se me ha ido el vídeo, parece que no va muy bien el Face ahora. Gracias por responder a Miguel, por responder también a la... Es que esa página es que Facebook es una cagada. Antes el, el, lo que era el, la biblioteca de Facebook iba excelente, iba súper bien. Ahora pues bueno. A la Organización Mundial de la Salud, sí, lo hizo por lo de China, porque Estados Unidos... Vale, ahora te comento eso. Gracias Alexander. Y ahora te contesto, Joan, también tu pregunta es curiosa. Exacto. Sí, la charla que dio Kennedy. Aprovecharon para hurtar del heraldo público. Es que ese es el problema, la corrupción, de acuerdo, entre la esfera pública y la esfera privada. Por ejemplo, como todas las noticias que hay sobre la conspiración del nuevo orden mundial. Muchas gracias, Diego. Es interesante, no estos temas, ¿vale? Por ahí leí que los grandes como Buffett no están recomprando como es habitual en crisis. Claro, porque no saben en qué, en qué poner dinero, Alejo. Está triste Buffett, que tiene 89 años ya. joder, Deja de hacer trading, disfruta de tu dinero, macho. Eso también hay que poner ciertos límites, ¿no? Porque Warren Buffett, toda esta gente son gente como que es pues como un niño que encuentra un juguete, un niño superdotado y no, a mí lo que me gusta es invertir. Y es una cosa que cambias el mundo, ¿no? Tienes un poder. No, no, es que yo no lo hago por dinero, lo hago porque este es mi juguete y me encanta. ¿Vale? Pero oye, que tengas más dinero que 10 países africanos hay que ver primero por qué hay países africanos que están en la miseria. Es una cadena, vale, y bueno, pues no hay que mirar para otro lado. Hay que ser sincero y mirar las cosas. Bien, ¿qué opino? Voy a contestaros alguna cosilla rápida. Ya empiezo a dar los escenarios deflacionarios porque aquí hay varias cosas de deflación que quiero poner antes de que termine la clase. Eh, ¿Qué me parece de que el Trump haya dejado de pagar a la OMS? Bueno, pues me parece que Estados Unidos no necesita la OMS, la verdad, porque Estados Unidos tiene ya dos o tres eh, eh, entidades públicas para pandemia el control de ahora mismo no me acuerdo vale de la FEMA que eso ojito con la FEMA vale Estados Unidos andaros a andaros al loro es la FEMA no de USA sí tienes la FEMA agencia federal para el manejo de emergencias tienes el departamento de seguridad el CD, CDC o sea Estados Unidos no necesita la OMS tampoco para nada Tienes el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Tienes la FDA. Con estas tres entidades, la Agencia de Medicamentos y elimina con la FDA, la CDC y la FEMA de Estados Unidos. Ya no necesitas la OMS en realidad para nada. El tema de la OMS es que se ha convertido en un instrumento político y claro, Trump pues estaba con lo de China, tal. Es verdad que la, con China era como muy suavecita, ¿no? la, la OMS y tal. Luego otra cosa que yo no entiendo también es cómo Bill Gates y su fundación, Bill y Melinda Gates, pues tienen una empresa privada, bueno, ONG, que luego encima de eso tiene mucho beneficio fiscal. Eso es algo fantástico. No pagas impuestos. Eh, eh, pero claro, estás invirtiendo en cosas que luego tienen un retorno económico en ti. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. La cuestión es que, que, que hace un particular metiendo 200 millones a la OMS, que es de la ONU, ¿no? Eh, deberían de ser los países los que paguen, no particulares. ¿Qué interés tiene un particular en meter tanto dinero ahí? Eso no me cuadra. Y que salga Donald Trump, que quite la por eh, sospechas de trato favorable a China, que parece que sí que ha habido un poco, y que al día siguiente salga Bill Gates y diga no no es que yo voy a poner más dinero. Ahora vamos a poner otros 50 millones más. Vale, han donado muchísimo dinero y no solo eso a la OMS donan muchas empresas farmacéuticas también y laboratorios además hacen donaciones un tipo de donación que tiene es una donación a un proyecto solo se permite usar ese dinero en ese proyecto que ellos designan vale entonces qué opino de que Estados Unidos deje de pagar pues me parece en parte bien porque no necesitan la OMS para nada es algo más eh, político que otra cosa y, eso, y además también es el único que ha tenido valor de hacerlo tengo que decirlo de poder ponerse un poco delante plantarse al principio dijo que iba a parar la, el pago y ahora ya no sé si ha dejado definitivamente de pagar no es una manera es una manera un poco de plantar cara también a estas entidades no entonces eh, Sí, no sé, en parte me parece un poco... no sé lo que estará haciendo la OMS por Estados Unidos. Puedo entenderlo, puedo entenderlo, la verdad. Puedo entender por qué no, no, lo, no lo paga, ¿vale? Porque ya tienen muchas, muchas... Como te he enseñado, tres. El sistema médico americano es muy bueno, aunque sea de pago, pero es muy bueno, en realidad. Es bastante bueno y no necesitan a la OMS para nada. ¿Qué más me habéis preguntado? Y ya os doy las razones deflacionarias que puede haber. Master, ¿qué opina del 5G, del chip que nos quieren implantar y que van de la mano? Dice ya que van de la mano. Joan, bueno, veo que, es que has leído también muchas ahí también teorías, ¿no? Conspiranoicas no conspira. no, o no, pero bueno. Hola, Alex. Yo creo que, bueno, el chip, un poco mmm, en defensa, que quiero decir, de, 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 que, de que ya lo tenemos, ¿no? Es el móvil, ¿no? Estoy seguro de que tenéis vuestro teléfono a menos de un metro vuestro. ¿A qué sí? Pues si ya tienes todo el día el móvil encima, si ya lo tienes, el chip. Obviamente, bueno, pues el móvil lo puedes tirar, lo puedes apartar, tal. Lo otro ya lo llevas metido, ¿no? Pues que hasta lo que quiera la gente. Si tú a la gente le convences de que es mejor pagar con un chip que llevas incrustado en el brazo, lo que sea, en la mano, y que va a tener muchas comodidades y que te va a ir todo mucho mejor, pues bueno, eh, desde luego que eso hay un este como muy poco oscuro, ¿no? Parece del 5G más velocidad para el internet de las cosas, tenernos a todo. La teoría está ahí, es para hacer una novela, ¿no? Da mucho miedo, mucho respeto. Ojalá sea solo eso, y no llegue nunca a suceder, ¿verdad? Ese 5G que nos controla a todos para el Internet de las Cosas, control de datos, de si eres un buen ciudadano, de eh, tu seguro de riesgo, tu, tu seguro va a valer más o menos dependiendo de lo que consumas, de los movimientos que hagas, de lo que navegues en Internet o no, de van a saber dónde estás en todo momento, que bueno, ya con el teléfono ya lo saben, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya tienes el GPS de al lado, tienes el móvil a un metro. Ya llevas el chip. O sea que el 5G, mmm, yo no sé si es otra frecuencia de onda y puede tener problemas para la salud. Eso está claro. Puede tener problemas. Pero no se sabe hasta que no se hagan estudios y pruebas. Con el 4G va todo muy bien, ¿no? Yo qué sé, no sé. Yo desde luego no me pienso poner ningún chip. O sea, si sale, está claro, vamos. <laughs> bueno, es que esto es interesante. Podríamos hacer un día un, uno de conspiración. Podríamos hacer un día un webinar de conspiraciones. Os puedo contar un montón de historias. De todos los colores y de todos los sabores. De un lado o de otro. Yo desde luego que el 5G no tengo prisa en que lo pongan y con el 4G voy perfecto. Y jamás me pondré nada externo de mi cuerpo y menos para hacer una compra o pagar con la mano. Es una tontería, ¿vale? ¿Qué más? Hola Manuel, este está interesante. Me estoy yendo un poco por las ramas porque me estáis haciendo unas preguntas que son muy interesantes y pues claro, pues yo tampoco puedo extenderme demasiado tanto porque si no luego mira lo que pasa. Vale. Culpa mía, pero son preguntas interesantes, no lo sé. Yo tampoco creo que la gente sea tan tonta, ¿no? De llegar y. Bien, eh. Bien, la, eh, ¿qué cosas pueden hacer que sea un poquito de deflación, que haya más deflación, no? Eh, están, creando, están aumentando la base monetaria, pero no la oferta de dinero. Entonces. Ojo con esto. Para que la oferta de dinero real sea aumentada, los bancos tienen que dejar dinero a los consumidores y a los negocios. Entonces, que porque tengan dinero el banco. A ver, es que os quiero hablar de lo de la, los factores deflacionarios, ¿vale? El primero es el, el precio del petróleo. Tengo aquí mis anotaciones, ¿vale? Que las tenía ya aquí apuntadas. Los precios del petróleo. es importante. Ahora hablo de la deflación, ¿vale? Voy a dar un poquito solo y haremos una tercera parte porque este tema es interesante. Si os gusta este tema, decirme si os gusta o si os aburre o si no os interesa o si no os gusta o si os parece un rollo. Oh, porque es un tema interesante y creo que es un buen momento de hacerlo. Para mí también es análisis, ¿vale? Con vosotros aquí. Estoy analizando con vosotros, escuchando vuestras ideas. Los precios del petróleo han declinado y esto tiene un efecto muy negativo en la inflación, ¿vale? En la inflación, en las expectaciones de la inflación a largo plazo. El componente energético representa el 6,3% en Estados Unidos en su cesta de inflación, ¿vale? Tiene. Tiene. Eh, un efecto negativo, negativo en la inflación esperada a largo plazo. Y como ejemplo, pues explico que Estados Unidos tiene el 6.3% de el IPC, índice de precios al consumidor, está basado en eh, energía. Es energía. Por lo tanto, esto ya es deflacionario en sí mismo no van a subir no van a subir los precios la inflación el IPC el índice de precios al consumidor si el 6.3% del IPC de Estados Unidos es energía pues eso va a tener un efecto de eh, es pues como un peso muerto que va a tener ahí el IPC la inflación el índice de precios al consumidor vale si en abril bajo el 17% bla, 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 esto quiere decir que bueno pues llega hasta 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 Va a ir bajando todos los meses, va a ir bajando esa proyección de, de, de la inflación a largo plazo. Esto es uno de los primeros. Vale, ¿qué más tengo aquí apuntado? Muy interesante, gracias Alejo. Esto es interesante, hay que investigar. Ahí lo interesante del tema, está claro, Joan. Dice es que se dice que el chip es obligatorio, no es opcional. Eh, yo creo que ahora vamos a volver. Joan, hablando de lo del chip, obviamente, obviamente. Yo creo que hay un tema, pues que está en que estamos, que cuál es la carta de los derechos humanos, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene la, la primera enmienda y todo esto, ¿no? En, en Europa tenemos, bueno, la, los derechos eh, universales, ¿no? que dicen, ¿no? Que todo hombre y mujer somos iguales ante la ley, que tienen derecho a la libertad de movimiento y a la libertad de pensamiento y a la libertad de religión, tienen derecho a la búsqueda de felicidad y tienen derecho a ser dueños de su propio cuerpo, ¿vale? De tu propio cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, eh, si se fuera obligatorio, Joan, entonces está yendo contra, pues, la Carta de los Derechos Humanos y los derechos universales. Sería una, una medida contra eh, legislativa, contraproducente y además sería o sea, algo que va contra los derechos que ya estamos, que hemos establecido, gracias a Dios, hace tiempo, derechos universales y la primera enmienda de Estados Unidos y todo esto, bla 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 entonces que ya hay algunas cosas que en un juicio se podrían llegar a discutir y a valorar, incluso, ¿eh? ¿Ha habido algún juicio que se ha ganado en contra del confinamiento? Uno, no está Gabriel, pero uno en una en la isla de Madeira, creo, en Portugal, que no dejaban salir a unos extranjeros y alguien hicieron, fueron a juicio y levantaron el se fueron. Otro abogado también que quería moverse también. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, no creo que nos te obliguen. Si ya te obligan, entonces pues ahí ya sí que se va a armar una revolución y una revuelta brutal. Y ya va a ser los del chip contra los del chip. Los de la vacuna contra los de la vacuna. Sobre todo yo lo que quiero que veáis es que tampoco hay que luchar ¿tá? O sea, eh, yo llevo un enfoque muy de, pues, de integrar, de eh, evitar la, la división. No, 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 no dividirnos, ¿no? No, no dividir el pueblo. Que si pro vacuna, que si contra vacuna. Que si pro chip contra chip. Que si pro 5G contra 5G. Mira, cada uno vale... Llegamos a un consenso, pero no nos vamos a pelear entre nosotros, los de abajo, mientras están, pues digamos, la, la estructura de arriba partiéndose de risa. Mientras están robando impuestos y demás. No quiero ir contra nadie, ni contra ningún país, ni nada. Son pues, las corruptelas que pueda haber en España, en cualquier país. Entonces, vamos a dejar de discutir que si te, pues, te quieres poner la vacuna, pues póntela. Te quieres poner el chip, póntelo, pero no obligues a los demás a ponérselo o no obligues a no ponérselo. Que no nos peleemos entre nosotros porque eso ya es, ya es el final. Sí, lo sé que Andrés, que en China, hombre, es que China es una dictadura comunista fuerte. Entonces también hay mucha dictadura en China. No hay libertad tanto de pensamiento, de información. En China no hay Facebook, no hay Google, etc. Entonces, bueno. Vale. Master dice Eddie, eh, Master disculpen que debería estar pasando el programa a Los Simpson porque ellos predicen todo, como lo del virus existe un capítulo en el cual ya fue la serie al igual que eso y de la misma manera sobre la inflación. ¿Existe a qué se deberá? Pues porque Los Simpson son muy visionarios. Hay uno que Donald Trump es presidente, de... es brutal. <laughs> Hay uno que es que Trump es presidente en los Estados Unidos. Es brutal. Brutal, brutal, brutal. Es brutal, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate. Los Simpson en el año 2000 ya estaban haciendo un capítulo en el que Donald Trump era presidente. Y en el 2015, mira, toma. Es brutal. Bueno, pues porque yo qué sé, porque a veces la realidad supera la ficción en muchas cosas y los Simpson intentan dar pues, cosas muy esperpénticas, histriónicas, que sean como cosas ridículas muchas veces y luego la, muchas cosas suceden. ¿no? ¿Y cómo ves ante eso que derechos humanos se puedan manipular como todo y lo vuelvan obligatorio? Pues lo veo mal, Joan, muy mal. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? mal, ya sea para ese motivo por cualquier otro motivo. Lo veo mal. Mal. Tú no puedes obligar a que nadie con su cuerpo, mientras no haga daño a los demás, tú es su cuerpo, es propiedad tuya. En principio, ¿no? O eso creemos, pero es propiedad de uno mismo. Entonces, yo no puedo obligarte a nadie ponte la vacuna, ¿no? Es por tu salud. Ya, ya, pero que no me la quiero poner, ¿no? Póntela es por tu salud, ¿no? No puedes obligar porque están los derechos en la Carta de los Derechos Universales y los Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me parece mal. Y si se cambia, que sea por una votación, que sea por un proceso democrático, no por un proceso mmm, forzado, ¿no? Posible que lo hagan. No sé, si hacen eso ya, se va a liar un pifostio. <laughs> Joan, ¿tú crees? Yo no creo que, vaya, que lleguemos hasta ese punto, no creo, no creo. Va a haber siempre un punto medio probablemente. Bien, a ver cuánto llevo, porque chicos, es que tengo aquí varias cosas que os quiero comentar de la deflación, interesantes, pero uf, voy mal de tiempo. También quería enseñaros datos del BIS, del Bank of International Settlements, que es muy importante, que tenía ganas de echar un vistazo al BIS. Que hay muchas cositas interesantes en el bis ahora que mirar y esto lo vamos a tener que dejar para el próximo día. Tipos de interés. Hay cosas muy interesantes ahora. Hay muchísima deuda extranjera comprando deuda nacional, que es lo que está diciendo aquí en los bonos. La conquista de los países mediante deuda y bonos. Eh, y demás, hay muchas cosas interesantes en el BIS que quiero comentaros, eh, pero no va a dar tiempo porque llevo ya una hora y dos minutos. Uh, se me ha ido la hora, culpa mía también que me lío con vosotros porque es tan interesante lo que estamos hablando. El otro día vimos que Alemania, Reino Unido, Francia eran los que estaban arriba, estuvimos viendo qué países tienen un crecimiento mayor en Europa todo el dinero que estaban bueno déficit ilimitado no todo el dinero de los programas de compra de los bancos centrales qué entornos económicos podemos tener alta deudas déficit público recortes tipos de interés mínimos eh, alta liquidez si se traduce en una oferta monetaria que no tiene por qué ser real esto es lo que quería yo mirar eh, que vamos a seguir mirando el próximo día si os gusta esta serie estoy abierto a vuestro feedback Vale. Queréis que hagamos un volumen 3 y sigamos tirando del hilo de todo el tema deflacionario que os presento todo esto que tengo aquí, es que esto es importante y también es un poco complicado y hay que ir lento. Aquí el sector servicios va a caer, la producción va a caer, es muy probable que ponga mucha lo más probable es deflación, para el pienso yo. ¿Vale? Volumen 3 y 4. Yo creo que vamos a tener que hacer un par de volúmenes más. Porque es un tema interesante, chicos. También yo, esto como. Es un tema que con vosotros, pues. No todo el mundo tiene el mismo conocimiento. No todo el mundo sabe lo mismo. Eh, claro, voy a ir luego a lo micro, Fer. Luego ya iré a ver qué productos, qué activos, qué cosas pueden pasar, cómo va a ir la deuda, ya iremos a lo, a lo micro. ¿Vale? Vamos a hacer un volumen 3. Son cosas que tengo que explicar lentas, despacio, lentito, para que la gente lo vaya aprendiendo. Y una, una clasecita de estas a la semana siempre es interesante. Siempre viene bien. Gracias por comentar, chicos. Volumen 3. Darlo por hecho. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Eh, dejaré ya escritos los... Haré un resumen porque tengo aquí un texto escrito que, bueno, pues haré un resumen y os lo dejaré ya preparado. El próximo día, en el volumen 3, vamos a ver la, las razones que pueden llevar a una deflación interesante o fuerte, que yo estoy más por la deflación, la verdad. Eh, vamos a ver qué, qué productos y qué activos iremos bajando. Bueno, vamos a ver primero cómo está cambiando el mercado con el tema de la crisis, de, de todo esto que ha pasado, cómo está cambiando los hábitos de los bancos, de los consumidores, de las empresas, de las inversiones, iremos yendo a lo micro, que yo creo que eso ya lo dejaremos para el volumen 4, que ya será qué activos podemos usar para evitar pues, una deflación en, nuestros, en nuestra riqueza, qué activos pueden subir de valor, etc. Entonces yo creo que, yo creo que es interesante. Poneros el vídeo, me decís darme feedback, si hay algo que no entendéis, algo que nos no guste o que os guste, por favor, soy todo oídos. Eh, si queréis que añada algún contenido vuestro o algo que queréis que hable de algo especial, también en los siguientes volúmenes estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer. Cuidado con el, con el mercado, que creo que estaba hablando Powell ahora, pero no, creo, no se ha movido mucho. Hasta mañana, probablemente que no haya mucho movimiento. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por vuestra atención y por vuestros comentarios, que son maravillosos. Un abrazo, Pepe. Hacía tiempo que no te veía por la sala. Espero que estés muy bien y que vaya todo excelente. Un beso y un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders, también a la gente que lo ven diferido. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible aquí con la familia Trader. Tito Charlie, un servidor. Gracias, Joan. Comida para la mente. Gracias por ponerlo, Manuel. Hay mucha gente que esos términos ya también pues le cuesta. Gracias, María. Eh, como digo, nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí con vosotros, mis queridísimos traders, la familia, con Tito Charlie, un servidor, y TickMill, por supuesto, también el broker que hace posible las sesiones. Hasta mañana. Bonito jueves. Chao, chao.